Hola a todos chavales, yo soy Dake. Y bueno, tengo el placer de enseñaros, caballeros y caballeras, en este vídeo mi skin definitiva en Minecraft. Si no hay ningún cambio en un futuro de que no me dejan usar la skin por lo que sea, o la skin da problemas, o quiero cambiarla porque mis gustos cambian en un futuro, pues a lo mejor la cambio. Pero en principio, la skin que os voy a enseñar en este vídeo es la que me quedo en Minecraft. Y bueno, como muchos sabéis, hemos hecho series en el canal jugando a Minecraft, intentando pasárnoslo. Y todo lo hemos hecho con la skin de Steve Chiquito, que es una cosa que tenemos todos en el corazón. Quiero enseñaros la skin que tengo puesta que nos va a acompañar en este increíble viaje, que es nada más y nada menos que Steve Chiquito. No es la mejor skin del mundo, pero está graciosa, ¿no? O sea, es Steve Chiquito y Steve deforme. Que bueno, muchos le habéis cogido mucho cariño al Steve Chiquito, porque bueno, al final ha sido la skin que hemos usado durante todo el canal. Pero es que si os fijáis, el cuerpo que tenía no era un mini Steve, sino que tenía un cuerpo un poco raro, era un Steve alargado en las manos y era algo como que era un poco feo quizás verlo hacia atrás también. Y no sé, la skin quería algún cambio. Entonces, en este vídeo os voy a enseñar la skin definitiva. Pero primero os voy a dar un anuncio que esto a las personas que os guste Minecraft os va a encantar. Y es que TheGrefg me ha invitado a su evento de Minecraft, que es Ringcraft. Es un evento que va a durar 6 días, del 23 de septiembre hasta el 28 de septiembre. Que bueno, en este evento habrá 100 streamers y habrán 10 equipos en total para irnos eliminando hasta que uno consiga la victoria. Yo no sé si lo vamos a hacer bien o no. Yo voy a ir con mi equipo. Y lo aviso por si lo queréis ver en directo, porque todo esto lo voy a hacer en mi canal de directos, que lo tenéis abajo en la descripción, es la plataforma moradita. Así que me podéis seguir por allí para que la plataforma os avise cuando empiecen los directos. Y bueno, como ya os he dicho, es del 23 al 28 de este mes de septiembre, o sea, empezamos mañana. Cada día a las 7 de la tarde, hora española, vamos a empezar el directo. Os dejo por aquí horas de Latinoamérica para que veáis un poco con vuestro país cuál es la hora. Que bueno, esto, como digo, van a ser todos los días a las 7 de la tarde, hora española, excepto el día 24, que empezaremos una hora más tarde porque han tenido, no sé si algún problema o lo que sea, pero el día 24 empezamos una hora más tarde. Y el resto de días todos a las 7 de la tarde, hora española, en mi canal de directos. Así que bueno, os lo digo por si queréis ver la serie conmigo. Pero sin más dilación, me voy a vestir para la ocasión, porque, bueno, os voy a enseñar mi skin de Minecraft. Así que me voy a arreglar, me voy a poner guapo y voy a volver bien vestido, porque la ocasión merece esto. Señoras y señores, ¿listo? Ahora sí, estamos listos para enseñar la skin de Minecraft. Solamente me he puesto una corbata, la verdad, tampoco me he esforzado mucho. Pero bueno, este es el outfit para enseñaros mi skin de Minecraft. Y para ello nos metemos en Minecraft, le damos a un jugador y voy a crear un mundo nuevo específico para la skin. Lo voy a llamar Skin Godeik. Crear mundo nuevo y después de esto estará mi skin. Y ojo, 100%, entramos al mundo. Y bueno, mira, mira, ya se ve la mano, ojo, se ven cositas ya, se ven cositas. Con todos vosotros, señoras y señores, mi nueva skin, una skin elegante con un traje muy bonito y sobre todo con un Steve Chiquito en la cabeza. Así que no se va a ir Steve Chiquito, le hemos puesto con corbata. Al final la skin ha sido mejorada porque antes tenía una skin un poco horrenda, porque todo este cuerpo era un Steve alargado raro. Pero el Steve, yo le he cogido mucho cariño al mini Steve, o sea, yo lo siento mucho, pero el mini Steve se queda con nosotros, no nos despedimos de él. Y oye, pues ahora va más formal, ¿no? Es un mini Steve con traje. Esta skin, tú la ves y dices, ojo. No sé qué opinaréis, la verdad es una skin. A ver, es que como empecé con mini Steve en Minecraft, pues ya despedirme de él me daba penita. Así que bueno, esta es mi skin de Minecraft, Steve con traje. Espero que os guste, a mí me parece bastante mono, la verdad. Me hace bastante gracia. Y bueno, una vez enseñada esta skin, os quiero dejar una cosa que me pasó en Minecraft en directo. Y es que los Withers, que están en el Nether, se bugueó y se vino uno al mundo real. O sea, estaba por aquí, pero se bugueó, se quedó flotando, podía pegar, pero no me hacía nada. No sé, una cosa rarísima, creo que no ha pasado mucho. O sea, es un bug, bugueé Minecraft. Así que bueno, os dejo con esa parte del directo que, no sé, se bugueó el juego, no entendía muy bien qué estaba pasando. Y espero que os guste, ya sabéis que podéis dejar vuestro like y suscribiros al canal con la campanita si sois nuevos. Y dicho todo esto, os dejamos con la partida. Yo camino flexing por la street. Tun, 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 tun. Vale. Tenemos eso. Vamos, 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 vamos. No me hagas eso ahora. ¿Te imaginas? Sal, 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 sin miedo, sin miedo. Coño, que salen dos. Vale. Tres. Yo cuando me quemo un poco me alejo, regenero vida, disparo con el arco. Y hago así. Urrum. Ah, la gracia será volver a casa. Ya, bueno, ya. ¡Pum! 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 Hago pim, 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 pim. 12 llevo. Me voy a llevar un par más. ¿Por qué salen así? Como marcados. ¿Qué? ¿Por qué salen así? Qué raro. Ah, porque estoy lanzando las flechas. Ah, amigo. Ah, amigo, ¿cuántos tengo ya? 15. Me llevo 16, la última. Pop. Me voy, me voy, me voy, me voy. Hermano, hermano, hermano. Hermano. Hermano, verás. Tienes demasiadas. Bueno, una más. La última ronda, que salgan tres más y me voy.
Con esto me da de sobra. Sí, ¿no? Suficiente. Vamos a mirar a ver un poco. Vete que te matan, lo sé. Vamos a mirar un poco la fortaleza por aquí, a ver si hay un cofre o algo, ¿sabes? Que podamos aprovechar. Y nos vamos. Vamos a explorar un poco. A ver si encontramos algo. Yo que sé, un cofre o algo que nos pueda interesar. Aquí en la esquina, ojo el cofre. Mira, lo he acertado. Vale, mira, peto de oro. Lingote. ¡Vamos! Y esto no me lo llevo porque... Verruga. Verruga del Nether. Barbaridad la que estamos presenciando en estos momentos. Voy a dejar las botas. Y la montura no me la llevo porque... porque tengo una de... de hierro en casa. Me la podría llevar... sí, me la voy a llevar y lo sustituyo por estos bloques. Yo qué sé, tío. Mejor llevar esto que 11 bloques. Tío, qué suena, man. Llevar con los wooders, es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Me llevo esto? Tío, la ballesta la voy a dejar. La ballesta no, que me da igual la ballesta. Champiñón marrón. A ver si hay algo más. No hacen nada, decís. No hacen... ah, he ido por aquí. Me gustaría poner una marca de por dónde he ido. Blanco las antorchas, pero es que no llevo antorchas. Entonces, bueno. Bueno, mira por dónde. Coño de mi madre. A ver, yo he bajado unas escaleras, así que es arriba, ¿vale? Y está aquí el portal. Ahí está, ahí está. ¡Me cago! Pero que hay un jodido güey. Bueno, es que ya llega un punto. Pero si hago esto debería desaparecer. Pero se ha bugueado. Mira. Se ha bugueado. Que hay un escrito güey. Pero que hay un esqueleto wither en la vida real. O sea, en la vida real, ¿sabes? Dame habitación. Que está en el mundo de Minecraft normal. ¿Lo puedo tener de mascota? ¿A que lo tengo de mascota? Ven aquí, chiquitín. ¿Le puedo poner una correa? ¿Lo intento? Aprovecha el bug. ¿Y yo qué hago? Ah, espérate, vamos a hacer una cosa. ¿Y si le quito la parte de abajo? A ver, primero. A ver, aquí cosas que puedo tirar. Es decir, por ejemplo, esto lo puedo tirar. Entonces ya ahora voy a hacer así. Y a ver qué pasa. Dar F, G para ver el hitbox. Hermano, ¿qué es esto? ¿Y esto? Ah, vale. Pero mira, no aparece hitbox. ¡Tú! ¡Míralo! Un wither. O sea, un esqueleto wither en Minecraft normal. No está en el Nether. No entiendo nada. Matarlo con flechas. Ponle etiqueta. Espérate, a ver si puede bajar. Mierda. ¿Lo he roto? Pues viva la vida, ¿no? Claro, y si me acerco me da una leche. Voy a poner una cama aquí por si acaso. Voy a hacer una cama por si acaso. Vale, vamos a hacer la cama. Tío, ¿qué está pasando? Pero está flotando. Vamos a comprarlo. Primero me voy a poner la cama, no vaya a ser. Me da a mí que esto está un poco flotando, ¿eh? Pero bueno, ahora lo confirmamos un poco más. Bueno, cosas curiosas de la vida, ¿no? Que van ocurriendo. No, hago así y ya está. Para respawneo. Claro, me puede pegar. Sí, me puede pegar. Sí, me puede pegar, sí. No entiendo nada. No entiendo nada. ¡Eh! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Le tenemos! ¡Le tenemos en la vida real! ¡Míralo! ¿Pero se mueve? ¿Le puedo poner una correa? ¿Cómo hago una correa? ¿Qué está pasando? Está hiper bugueado. ¿Puede venir a por mí? A lo mejor si quito esto. A lo mejor lo detecta como que está dentro del portal. Opa. ¿Cuánto llevo? 7. Llámale Pepe. Con hilo y slime. Con hilo. Ay, es que no tengo correa, tío. Caballos veo al fondo. ¡Ey! ¿Cómo se ponía esto? Ah, con la mano lo domas. Ah.
Es verdad. Ya hacía yo. Me gusta más este, que este. El otro parece que tiene mierda encima. Espero que el Wither no se vaya, pero vamos, que si no, ahí se queda. No, no, sigue ahí. Sigue ahí. Mira, ya lo tengo. Vámonos. Que realmente lo que iba a pasar es que le iba a matar al final, ¿no? Pero... bueno, pues hasta aquí el Wither. Bueno, pues bastante bien. No entiendo nada. El Wither fantasma que te podía hacer daño. No hay más. Es lo que es eso.